muchísimas gracias por venir, vos y Roy, amigos, gente que uno aprecia bastante. Bien, este viernes se presenta Miradas Esenciales. Miradas Esenciales es una muestra de 75 cuadros, son como 30 óleos, 21 acrílicos de tamaño grande, unos cuantos dibujos, y bueno, son las miradas esenciales, las miradas que todos tenemos cuando que vemos en las personas que conocemos y que no. Cuando uno va en un ómnibus, por ejemplo, y ve un tipo que está enfrente mirando perdido por la ventana, o cuando uno cruza una plaza y ve una persona acodada en el respaldo y mirando vaya a saber qué, en realidad el loco está mirando, esa gente está mirando su propia vida seguramente, ¿no? Y, es decir, ¿cuánto de profundo hay en cada una de las personas? Y yo creo que eso tiene que ver con la muestra. Yo tengo 70 años, he transcurrido ya casi toda mi vida, y la experiencia vivida, más todas las cosas que uno ha leído, es decir, los amigos que tengo, que se llaman Kafka, Hemingway, Baudelaire, que son amigos del alma porque me han dado un montón, pero también los Vallinho que conocí en la Tabacalera, y toda esa gente que uno ha conocido, los Roy y tantos más, es decir, que uno ha conocido, deja huellas, siempre deja huellas en la vida, y eso, poder reflejarlo en un poema, en un cuento, y en esta ocasión, en todos estos 75 cuadros, es para mí un privilegio poder hacerlo, pero aparte es una necesidad de hacerlo. Y muchos recientemente los efectuaste, observando por arriba las fichas. En realidad, yo le decía a Raquel que podría hacer 3 o 4 muestras. es decir, me costó mucho la selección y resolví presentar lo último que he hecho en Tambores, muchísimos cuadros hechos en Tambores. Hace 4 años y medio que vivo allá. Tenemos nuestra casa en Tacuarembó, pero también tenemos nuestra casa en Tambores. Y sí, en aquel lugar fue donde viví situaciones bellísimas y situaciones trágicas. Estando allí falleció una hija, fallecieron hermanas, estando allí fallecieron amigos, y eso pega muy fuerte, te retrotrae a situaciones que vos no hubieras querido vivir y que de pronto vos renacés, sos resiliente de todo eso, de todo ese dolor, y lo expresás como mejor te parece. Allí escribí un libro que se llama El lugar del viento, y que ha trascendido y que ha sido, yo qué sé, me han llamado de todos lados, y allí construí toda esta muestra. Acá, de estos 21 acrílicos, debo tener en una mesa que tiene un interior, debo tener 100 más. De óleos podría haber traído 60, 70 óleos más, 80. De los dibujos puedo haber traído 2.000 más, sin exagerar. Es decir, no digo que todo lo haya hecho en Tambores, pero una parte importante sí lo hice en Tambores. Y yo quise mostrar esta época de mi vida, que es la época de mostrar mi vida.